Tarso era una ciudad de contrastes, de griegos y judíos, de la filosofía del hombre y la ley de Dios. Un lugar donde los hombres se esforzaban por mantener sus buenas relaciones con Dios, ya fuera por el principio de guía de la razón o por el orgullo y la convicción de las buenas obras. Gobernando las dos cimas espirituales de judíos y griegos, se encontraba el Imperio Romano. Allí fue donde nací yo, Darío V, en el octavo año de la era cristiana. Dos años después nació un niño hebreo en la casa de un fabricante de telas. Más tarde se habría de llamar a sí mismo un hebreo de hebreos. Pero yo lo conocí simplemente como Saulo. Desde su más tierna edad, Saulo había aprendido dos cosas, la ley de Dios y el oficio de tejedor en la fabricación de tiendas y velas de barcos. Los judíos piadosos, ricos o pobres, enseñaban a sus hijos un oficio para protegerlos de la indigencia, porque la habilidad para ganarse la vida era la forma más segura de obtener la independencia económica. Debido a la fabricación de velas de su padre, llegué a conocer a Saulo. Mi padre poseía barcos e íbamos con frecuencia al taller de Joaquín para que nos hiciera reparaciones o regatear por una vela nueva. Saulo era sensible, concienzudo, devoto, entusiasta y mi amigo. ¡Saulo! ¡Darío! ¿De qué parte del mundo regresas esta vez? ¿Te arruinó una tormenta las velas? El barco de mi padre es una vieja tina. Debe ya tener 200 años, cuando menos. Ya debería haberse hundido muchas veces. De no ser por las planchas de cobre que lo mantienen de una pieza. Tú sabes cómo son esos problemas. Mi padre te dará un precio en definitivo mañana a estas horas. Muy bien. Pero queremos una vela nueva. No queremos una vela renovada. Llévame al barco. Allí tomaré mejor las medidas. Ya tengo las medidas. ¿Tu padre las tomó? Sí. ¿Por qué? Ja, esa puede ser la causa de que la vieja tina esté por hundirse. ¿Vas a ser también fabricante de tiendas? Es un oficio nada más. Pero puedes ganar mucho dinero. Nuestra familia es de leales ciudadanos romanos, pero también somos celosos fariseos. Y el estudio de nuestras tradiciones y leyes es más importante que hacer dinero. Y si quiero llegar a ser rabino, tengo que ganarme la vida en un oficio para enseñar sin que me paguen. Qué espléndida herencia tenía Saulo. A su familia correspondían todos los derechos de su origen, de la gloriosa presencia de Dios, del servicio del templo y de las promesas hechas a sus patriarcas. ¿Tú quieres ser rabino? Lo que realmente quisiera es irme de Tarso a Jerusalén. ¿Por qué a Palestina? Para estudiar con el gran sabio Gamaliel. Pero no me malinterpretes, realmente extrañaré Tarso. Este es el único lugar en todo el Imperio Romano en donde pueden llevarse bien los judíos, los griegos y los orientales. ¡Ja! Hasta estoy hablando contigo y solo eres un griego. Tal vez aprendas algo. Mi padre dice que ustedes los judíos podrían aprender algunas cosas de nosotros, los griegos. Probablemente muy pocas, en todo caso. Eso es lo que me gusta de ti, Saulo, eres muy liberal. Pero la debilidad de Saulo como fariseo se encontraba en el hecho de que su religión no era la experiencia interior de la fe y el amor, ni la comunión espiritual con Dios, sino una ejecución minuciosa del ritual, buenas obras revestidas de legalismos. Ese día, apenas pude creer hasta qué punto se había vuelto legalista, y no estaba bromeando conmigo. Tomaba muy en serio este cumplimiento estricto de las reglas y la ley. Para un observador estricto de la ley ya me he contaminado, solo por haber caminado contigo. Oye, ¿pero qué estás diciendo? ¿Que contamino y huelo mal? No es demasiado notable. Te lo agradezco mucho. Espero que no lo tomes como cosa personal, Darío, pero aún la más leve contaminación debe ser lavada. Oye, ¿quieres decir que te vas a bañar solo porque caminaste un rato conmigo? No te sientas mal, lo mismo les ha pasado a todos mis amigos griegos, tú lo sabes. ¿De qué te ríes, Darío? ¿Por qué esperar a que llegues a casa para bañarte? ¡Báñate de una vez! No te sientas mal, Saulo, eso le pasa a todos mis amigos judíos, tú lo sabes. ¡Darío! Hasta de joven estaba obsesionado por su propio complejo de superioridad. Todavía me parece gracioso cuando recuerdo que él pensaba que yo lo contaminaba con mi presencia. Me estás lastimando, Saulo, y ya te volviste a contaminar más que antes. ¿Y ahora qué? ¡Adiós! ¡No, Rosario! Ya te alcanzaré. Verás, pequeño pagano. Pero entre las mediciones de Saulo y el tejido de su padre, se las arreglaban para hacer las mejores velas y tiendas de todo Tarso.
Trabajando juntos, su fama se extendió más allá de los muros de su taller. La familia de Saulo creía en el Imperio Romano por el beneficio de sus puentes, caminos y acueductos. Y como Roma había traído la paz y el orden, veían a los gobernantes del imperio como instrumentos de la voluntad de Dios. Sus familiares eran sus súbditos fieles, no sus esclavos oprimidos. No sufrían a manos del imperio y en consecuencia lo veían muy favorablemente. Aún así, como judíos, sentían respeto por Roma, aunque no un amor patriótico. Y esa fue la posición política de su familia en los años venideros. El tiempo que Saulo pasó en Tarso marcó el principio de una profunda desarmonía en sus actividades religiosas. ¿Era la religión la observancia esmerada de la ley? ¿O sería una gran experiencia espiritual de amor y misericordia de Dios? ¿O podría ser ambas cosas? Sus viajes a Jerusalén estaban todavía a varios meses de distancia. Pero el día que midió las velas en la nave de mi padre, fue la primera y la última vez que reímos y jugamos con tanto abandono. Habrían de pasar muchos años antes de que volviera a verlo sonreír. Saulo, ¿estás listo para partir? De algún modo hace mucho que sabía que estabas destinado a una finalidad más alta que la fabricación de tiendas. Pero esperaba que la encontraras aquí en Tarso. Mis emociones se entremezclan, pero el orgullo la supera. Estoy orgulloso de ti. Padre. Tu ropa y unas herramientas nuevas están listas. Quisiera poder ir contigo. Me daría mucho gusto ver a tu hermana Sara. Shalom, padre. Saulo, hijo mío. Hijo mío, ¿cuánto tiempo estarás allá? Hasta que aprenda la verdad. Dedicaré mis plegarias a que no te eluda la verdad. Shalom, hijo. Hijo mío. ¿Qué es la verdad? Fue una pregunta que Saulo se hizo muchas veces en su búsqueda del significado de la vida. Pero la verdad y su significado eludieron a Saulo en su juventud. Sin embargo, no se detendría ante nada para encontrarla. Tal vez nunca la encontrara, pero había una cosa segura. Una vez que Saulo iniciara su búsqueda, este hombre de Tarso jamás se daría por vencido. Sara, qué gusto verlos. Aquella fue una reunión feliz. Saulo habría de quedarse con su hermana Sara, cuyo esposo vendía tiendas a los peregrinos en Jerusalén y a los habitantes del desierto más allá del Jordán. Siempre había simpatizado con su cuñado y esperaba con ansia hacer su vida con ellos. Llegó en la época de Pascua. Mientras su cuñado oficiaba las plegarias, Saulo dio gracias por haber hecho su viaje a salvo y oró por la salud de su familia. Alabado sea el Señor. Alabados sean los servidores del Señor. Alabado sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca no tendrá forma ni hermosura. Gamaliel era el rabino más distinguido de su tiempo y se le consideraba como uno de los siete rabinos de Jerusalén. Saulo no había esperado que fuera sencillo el aprendizaje. En su mayor parte,
Sus estudios tenían como fin su capacitación como escriba. Y sólo cuando hubiera terminado con ellos, sería aceptado como discípulo de Gamaliel. Estos estudios le introdujeron a las formas más nobles, así como a las más duras y más triviales del fariseísmo. Porque hacían el mayor énfasis en las formas rituales de la ley piadosa, con preceptos que iban mucho más allá que la ley de Moisés. Y estas leyes tenían que ser observadas hasta en sus menores detalles, para prepararse para el día en que el poder y la majestad de Dios inundaran al mundo. La vida de Saulo se convirtió en un esfuerzo desesperado para llevar esta doctrina a su más completa expresión. Y diciendo yo al impío, de cierto morirás. Si él se volviere de su pecado e hiciere juicio y justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminare en las ordenanzas de la vida, no haciendo iniquidad vivirá ciertamente y no morirá, no se le recordará ninguno de los pecados que hubiere cometido. Los días de estudios intensos se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Durante todo este tiempo, Saulo estudió y absorbió. Su mente quedó totalmente bajo el control de las exigencias de la ley. La ley es el camino hacia Dios. Y no hay otro camino. Saulo había llegado a ser uno de los alumnos sobresalientes de Gamaliel. Y pronto tuvo una congregación propia. Enseñó a sus prosélitos que la ley era el camino por el cual el hombre podía acercarse a Dios. Pero había inquietud. Y muchos se iban alejando deseosos de escuchar de otro camino hacia Dios. Un camino marcado por un carpintero de Nazaret. Y por eso Dios nos libertó a través de su Hijo, el Mesías. Cuando se puso a prueba nuestro padre Abraham, ofrendó a su amado Hijo. En su corazón estuvo dispuesto a ver morir a su Hijo. Uno de los predicadores más convincente de que este era el camino hacia Dios fue el joven Esteban. Esteban establecía con frecuencia el paralelo entre Abraham, que llevó de buena gana a su Hijo a la muerte, y Dios, que entregó a su Hijo Jesús, el Cristo, a que muriera para que todos los hombres pudieran tener vida eterna, si a través de la fe aceptaban este pacto como pago de sus pecados. Por otra parte, Saulo predicaba que el único camino hacia Dios era el de las obras, de las buenas acciones, de la ley. La ley, y solamente la ley, era su mensaje. Debido a su fidelidad a la ley de Dios, llamó la atención de Caifás, el sumo sacerdote. Te he venido observando con cierto interés. He estado pendiente de muchas de las clases de Gamaliel, pero cuando me dijo que tú eras uno de sus alumnos más prometedores, bueno... Pero mis estudios con Gamaliel hace mucho que terminaron. Cierto, cierto. Pero como su mejor alumno te han seguido mis ojos. Tienes una congregación, ¿no es así? Sí. Y predicas que la ley es el camino hacia Dios. Los inspiras con el fervor del templo y su devoción. Eso es raro. Sospecho que tú llegarás lejos. ¿Y vos habéis pedido esta reunión simplemente para enunciar vuestros cumplidos a un joven escriba? Quiero que te unas a los escribas del Sanedrín. ¿Qué? ¿Te decepciona? Es una gran responsabilidad. Sin duda. Pero tienes una claridad de visión poco común. Eres persuasivo. Impaciente, tal vez, pero qué judío ambicioso no lo es. Necesitamos a alguien como tú para preparar los testimonios en la corte más alta de Israel. ¿Aceptas? Si vos creéis que lo merezco. Bien. Queremos que continúes dirigiendo tu congregación y que ayudes a castigar a aquellos que pervierten la ley. Saulo había aceptado espiar en su congregación a todos aquellos que en creciente número se unían a los nazarenos. Aquellos que creían que Jesucristo, y no la ley, era el camino hacia Dios. Confío en que este arreglo nos lleve a una solución benéfica de los dilemas religiosos que nos rodean. Espero poder ser útil. Sí, y dicho sea de paso, puedes confiar en que tendrás todo el apoyo del Sanedrín. Ah, y una cosa más. Este nuevo puesto te va a ocupar todo tu tiempo. Quisiéramos que... ¿Que deje la fabricación de tiendas? Exactamente. Bueno, no por completo. Después de todo, una vez que hayamos llevado a los nazarenos a la justicia, querrás tener algo en que ocuparte nuevamente. En los días que siguieron, Caifás habría de enfrentarse a embarazosas derrotas en su campaña contra Simón Pedro y los nazarenos. Porque Pedro confundió a la alta corte con su elocuencia, su lógica y su amor. Y no habiendo sido acusado formalmente por el Sanedrín, los nazarenos florecieron más que nunca,
A pesar de los deseos fervientes de Saulo por complacer a Caifás, el número en su congregación se fue reduciendo. Incluso en su propia mente seguían sucediéndose las dudas. ¿Quién era este Jesús? ¿Por qué cada nuevo esfuerzo alejaba más a la gente del templo? ¿Por qué quería destruir Caifás a los nazarenos con tan endebles bases legales? La búsqueda de la verdad dejó exhausto a Saulo, convirtiéndolo en un joven confundido y perdido en el frenesí espiritual de su tiempo. Un hombre vacío, envuelto en la infelicidad. No has hablado en toda la tarde, hermano. ¿Qué te pasa? Sara, ¿qué le pide Dios al hombre? La mayoría de los fariseos consideran el futuro de los hombres ordinarios como sin esperanza alguna. ¿Es eso lo que tú crees, Sara? ¿Qué más da una cosa u otra? Muchísimo. Nosotros somos el pueblo elegido de Dios. No tenemos más finalidad en la vida que cumplir su voluntad, que nos es revelada en la ley. ¿Qué ley? ¿La ley de Moisés? ¿La de los saduceos? ¿O la de los fariseos? ¿O será la de todos? Sara, la ley es la expresión completa de la voluntad de Dios. Ya basta, no quiero oír una palabra más de eso. Y entonces hay la posibilidad de que podamos ejecutarla tan completamente que Dios mismo no nos pueda pedir nada más a nosotros. ¿Y quién ha hecho tal cosa? ¿Tú? Estoy trabajando en ello. ¿Cómo? ¿Espiando para los fariseos? Dios exige la obediencia. Déjate de evasiva, Saulo. Está bien. Sí, yo espío para los fariseos, Sara. ¿Querrías saber por qué lo hago? Nuestra ley está siendo corrompida por los discípulos de Jesús. Y a ti te ha corrompido el orgullo. Sara, es que tú no entiendes. No me importa lo que hagas, ni cómo lo hagas, mi querido hermano. Tu obsesión por la ley te está llevando a la desesperación, con amargura y vanidad. Sara, ¿qué estás diciendo? Eres culpable de eso, de espiar a gente inocente, a personas que no creen lo mismo que tú. No escucharé una palabra más. 5 años viviendo en Jerusalén y ya es imposible vivir contigo. He vivido para Dios y la ley. ¿Para Dios? Pues entonces te puedes quedar con Dios. No puedes vivir con seres humanos, ni aún contigo mismo. No digas eso, Sara. Tus buenas obras han engañado tu inocencia y tu búsqueda de la verdad te ha llevado de un esfuerzo frenético a otro para ser perfecto. Me niego a seguir escuchando. No puedes ser perfecto. Y esa es la batalla interna dentro de tu atribulado corazón. La ley exige la perfección y tú no puedes lograrla. ¿Y tú estás celosa de mi devoción a Dios? La infelicidad, querido Saulo, es la única cosa de la que no puedo estar celosa. Atormentado por las dudas, pero poseído de una ambición espiritual para servir y agradar a Dios, la vida de Saulo se convirtió en una búsqueda obsesiva de la verdad. Una verdad que lo eludía en todos sus intentos y manchaba su celo con la frustración. Señor, yo pretendo únicamente complacerte y buscar solo a los que te honran y te... Saulo, acabo de saber que los sacerdotes han arrestado a otro nazareno. Es un judío griego. Sí, lo sé. Lo tienen frente al consejo sacerdotal y han solicitado mi presencia. Dime, Natán, ¿tú crees que la ley es el camino hacia Dios? Tenemos que apresurarnos. Se ha reunido una multitud airada frente a la cámara. Sí. No se necesita mucho para poner de mal humor a Caifás. Vamos, Natán, es hora de ejecutar las leyes de Dios. El cielo es mi trono y la tierra el estrado a mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dijo el Señor. ¿Cómo se llama? Esteban. Estos judíos griegos, sus nombres tienen siempre cierta sonoridad. Vosotros os resistís siempre al Espíritu Santo. La pregunta es si la gente resistirá el deseo de matar a este predicador. ¡Así sois vosotros! ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Si alguien muere aquí, tú tendrás parte de la culpa. ¡Ustedes se resisten siempre al Espíritu Santo! Sí, lo sé.
Eso es parte de mi responsabilidad. Por eso vuestros padres mataron a los profetas que anunciaron la venida del justo. La ley es rápida y justa. Nuestra nación está edificada sobre las leyes. Sobre las leyes de Dios. Y cuando oímos a un hombre blasfemar... Y por lo que escucho, este Esteban es el hombre que lo está haciendo. Escúchalo bien. Deliberadamente habéis destruido las leyes de Dios. ¡Fuera! ¡Fuera! Veo los cielos abiertos. Y a Jesús, el Mesías, que está a la diestra de Dios. Es un hombre muerto. Lo van a lapidar. Y llevaron a Esteban para lapidarlo. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de Saulo. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no los culpes de este pecado. Saulo sintió piedad por él, pero cuando se recordó a sí mismo que Esteban era el enemigo que había traído a muchos de sus prosélitos y los había alejado de la ley, sintió cierta satisfacción y gozo por la muerte de este hombre frágil. Sin embargo, un sentido interior de decadencia traicionaba la brutalidad del momento. Señor, dime, ¿qué más deseas de mí? Saulo. ¿Sí? Es hora de irnos. Aquella fue una experiencia aterradora para cualquier hombre, y aún más para Saulo, porque siguió obsesionado por el recuerdo del suceso durante muchos años. Sara me dijo que te encontraría aquí. Sí. Te ves muy atribulado, Saulo. ¿Qué ocurre en tu corazón? Señor, con frecuencia pienso en el templo. Me tranquiliza el alma en las noches. Hay una cierta paz. Una paz que envuelve todo mi ser. No digas más, hijo mío. Y luego pienso en lo que he venido a hacer, tratando de agradar a nuestro Dios. Inclusive he evitado veros. Saulo. Es cierto. Desde que empecé a trabajar para Caifás, me he ido alejando más y más de vuestras enseñanzas. Hay muchas formas de interpretar la ley de Dios. Y Caifás ha convertido la interpretación en una acusación. Tal vez por eso Dios me ha puesto en el consejo, para ayudar a imponer el espíritu de la ley y no solo la letra de la ley, hijo mío. Ayer, el hombre que llevamos a lapidar no tenía miedo, pero yo sí. Nunca vi a un hombre enfrentarse así a la muerte, sin temor, sin ira. Y le pidió a Dios por nosotros. Le pidió al Señor que nos perdonara. Saulo, por eso yo me inclino por la clemencia, porque estas lapidaciones marcan el final de la razón. La clemencia es un lujo que se puede permitir el Sanedrín. ¿Por qué hemos de ser clementes? ¿Por qué? Porque así los jóvenes no tendrían que sufrir la culpa de juicios irracionales. Si los hombres como Esteban no son los del verdadero Dios, su obra perecerá. Pero si son de Dios, no podemos aniquilarlos. Me parece que ya he oído ese argumento. ¿Y no te ha conmovido? ¿Conmovido? No lo sé. Jeremías habló del tiempo en que la ley de Dios está aquí escrita en el corazón de los hombres y que les mostraría el camino a la comunión completa con Él. La diferencia real entre tú y Caifás... ¿Sí? ...es que él solo piensa en sí mismo. Mientras tú solo piensas en Dios, es cierto. Y no sé si habrá alguna esperanza. Quisiera estar solo. Sí, hijo mío, por supuesto. Yo lo entiendo. Oh, cómo extraño Tarso. Recuérdalo.
Las convicciones pueden resistir la culpa de un corazón quebrantado. Sé generoso con tus sentimientos. Cede a tu corazón, no solo a tu intelecto. Saulo pasó entonces por un periodo de grave agitación emocional. Perturbado por los problemas morales que habían provocado sus actos, buscó el alivio en la determinación de intensificar su fanática campaña de exterminio de los discípulos de Jesús. Señor, hazme digno de ti. Fue comisionado para efectuar una búsqueda de los seguidores de Jesús en Jerusalén. Bajo las órdenes de Saulo, cayeron hombres armados sobre los nazarenos. Se invadieron sus hogares. Se aterrorizó a los niños. Hombres y mujeres que encontraban eran aprehendidos o puestos en fuga. Y mientras hacía sus mortales amenazas sobre los discípulos, experimentó un desconcierto y una incertidumbre cada vez mayores. Pero no podía dar marcha atrás. Y si esta era en efecto la voluntad de Dios, encontraría la manera de someterse y obedecer. Por culpa de la persecución de Saulo, los creyentes huyeron a ciudades alejadas de Jerusalén. Y así fue como Saulo, comisionado por el sumo sacerdote, emprendió el camino de Damasco. La jornada era larga y tediosa. El calor casi intolerable. Saulo pasó días de sufrimiento, temiendo el momento en que tendría que esgrimir una vez más la espada de la crueldad y la intransigencia. Pero le perseguía la misma pregunta inquietante. ¿Sería esta persecución la voluntad de Dios? ¿Quién era este Jesús? ¿Por qué la ley y sus propias buenas obras lo traicionaban sometiéndolo a una terrible experiencia tras otra? Era el mediodía. De pronto, Jesús se apareció a Saulo bajo una luz deslumbrante para librarlo de su dolor y su confusión. Saulo, ¿por qué me persigues de esta manera? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué es lo que deseas de mí? Ve a la ciudad. Ahí se te dirá lo que debes hacer. Deslumbrado como estaba, no podía estar tranquilo ni comer. Solamente oraba. Cristo se había revelado a Saulo. Su conversión fue una vuelta completa e instantánea en su religión. Su orgullo y su arrogancia fueron barridos. Jesús había entrado en su corazón y había tomado posesión de él. Algunos días después, Dios habría de enviar a Ananías para restaurar la vista a Saulo. Había ido a Damasco para detener a los discípulos de Jesús y ahora se unía a ellos. La calma se había restaurado en este hombre de Tarso. Y con su declaración de fe pública en Jesucristo y su bautizo, una vez más mi amigo de la niñez volvió a sonreír. Años más tarde habría de escribir que no habló con hombre alguno, sino fue a buscar la guía de Dios y así partió de Damasco hacia Arabia. Un enorme territorio desértico y seco que se extendía desde Damasco al monte Sinaí hasta el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. El desierto era un lugar de austera belleza. El sol, la soledad, las arenas. Aquí fue donde habló con Dios y reconstruyó su pensamiento religioso. Todo lo habría de reexaminar. La ley, las escrituras, la tradición, el ceremonial, todo a la luz de Jesucristo. Fue un período de silencio y reclusión el de Arabia. Un total abandono de todo lo que había sido. Había terminado la búsqueda de la verdad porque la había encontrado en Jesucristo. Se vio a sí mismo a través de los ojos de los demás. Para los judíos era un traidor y los nazarenos no lo habían aprobado. A su regreso de su período de aprendizaje en Arabia, Saulo llegó a Damasco. Pudo haberlo evitado fácilmente, pero sentía una responsabilidad hacia los creyentes que vivían allí. Antes había ido para atraparlos y perseguirlos,
pero ahora tenía que volver para apoyarlos y darles energías. Permaneció allí 3 años, predicando la fe que antes había tratado de destruir. Al principio las sinagogas le abrieron sus puertas, pensando que había venido a reforzar sus antiguas ideas. Pero su nueva fe resultó ofensiva, dado que los confundía. Y muy pronto la animosidad de los judíos se convirtió en furia. Saulo se fue a ocultar entre los creyentes de Damasco, quienes ahora eran sus devotos amigos. Cuando llegó el momento, la despedida fue emocional y triste. Pero Saulo tenía tantos recursos como los que yo recordaba de nuestra niñez. Y lo que sucedió aquella noche permaneció en su memoria como una de sus más dramáticas escapatorias. Saulo salió con vida, haciéndose bajar de las murallas de la ciudad en una cesta. Y eso quedó como el prólogo de una larga serie de persecuciones y escapatorias que habrían de venir. Regresó a Jerusalén y con su oficio de fabricante de tiendas y su nueva fe, se las arregló para ganarse la vida y predicar. Intentó entrar en relación con los discípulos, pero lo rechazaron airados. Se negaron a recibirlo porque no creían en su conversión. Pero Saulo se negó a ser desairado. Hola, sentaos. Gracias. Tuviste hoy muchos oyentes. ¿Fui honrado con vuestra presencia? ¿Me permitís? Por supuesto, es del Señor, y vuestro también. Muy buena, buena. Vuestra generosidad en Dios es encomiable. Tengo tanta hambre como un león. Eso veo. Decidme, ¿quién sois vos? No había probado un pescado tan exquisito como este desde que salí de Chipre. En esta ciudad las mujeres le ponen demasiado ajo. ¿Os he oído decir que sois de Chipre? Lo fui hace tiempo. Vendí todo lo que tenía y me fui de ahí. Tenía más tierras y dinero de lo que podía usar. Todo un problema. Tal vez debisteis guardar para una buena comida. Tenéis sentido del humor. Me gusta eso. Me parece que no he escuchado vuestro nombre. Me llamo Bernabé. Bueno, hermano Bernabé, no sé cómo deciros esto, pero... Decidlo como queráis. Bueno, me parece haber descubierto algo tortuoso detrás de ese apetito voraz y esa sonrisa tonta. No soy tortuoso, os lo aseguro. Solo una curiosidad saludable por el que lapidó a Esteban. Por la persona que persiguió a tantos hombres, mujeres y niños inocentes. Y puso en fuga a los creyentes por toda Judea y Palestina. Y luego, para coronarlo todo, tranquilamente se dice convertido. Así que veréis que para mí, querido Saulo, ante tales pruebas, no sois el que parecéis ser muy tortuoso. ¿No estáis de acuerdo? Sentimos desconfianza, Saulo. ¿Podrías culparnos? Llamadme Pablo, por favor. Decidme, ¿quién os envía? ¿Tenéis otro nombre? Saulo, Pablo, ¿qué diferencia hay? Persiste el hecho de que pecasteis miserablemente. Fui perdonado por Jesús. ¿En serio? Por favor, ¿quién os envía? Los discípulos. ¿Los discípulos? Alabado sea el Señor. ¿Y aún los discípulos encuentran difícil perdonar y olvidar? Entonces tal vez sea tiempo de que empiece. Sí, Pablo. Pero no hay señales fáciles que reconocer en un hombre que ha vuelto a nacer. Y el hecho de que hayas caído del caballo no creo que sea la mejor de las señales. Por eso estoy aquí. Quiero oírlo todo desde el principio. Desde el instante en que Cristo habló contigo. Estoy ansioso por oírlo. Quiero saberlo todo. ¿Caminamos? Bernabé intervino con los discípulos para determinar la verdad de la conversión de Pablo, porque serían ellos quienes tendrían que reconocer la validez de la experiencia que había vivido. Esto era importante, porque al ir pasando el tiempo y desapareciendo los amigos de Jesús, no podía permitirse que las revelaciones personales se convirtieran de un poder vivo en un culto. Fue un momento de emoción y enriquecimiento espiritual para ambos hombres. Empezó a crecer un respeto mutuo y una amistad entre ellos al ir compartiendo sus experiencias con Cristo. Hasta muy entrada la noche, Bernabé escuchó a Pablo, juzgó sus palabras, oró con él
y lo llevó ante Pedro. Pablo pasó 15 días con Pedro y juntos dejaron transcurrir las horas, los días, las semanas, repitiendo el misterio de Jesús. Eran dos hombres muy diferentes. Pedro vivía del corazón. Era un sencillo pescador con una contagiosa pasión por la vida. Por temperamento y espíritu, Pedro era el portavoz de los creyentes de Jerusalén, mientras que Pablo era un hombre cultivado cuya vida estaba bajo el peso de la ley, la lógica y la razón. Para estos dos hombres, Jesús era el núcleo y el centro de la vida. Durante su estancia en Jerusalén, Pablo estudió las grandes doctrinas de la fe cristiana: el nacimiento virginal de Jesucristo, su vida sin pecado, su existencia divina, el sacrificio de su muerte y su resurrección corporal para traer la salvación por la fe en él y solamente por la fe. Los tiempos eran problemáticos e impredictibles, y no pasó mucho tiempo antes de que se formara otra conspiración contra él. Así que Pablo tuvo que marcharse. Se dirigió al norte, a lo largo de las costas del Mediterráneo. Habían pasado 10 largos años desde que yo le hubiera visto partir en busca de la verdad. Pero ahora Pablo, el hombre de Tarso, volvía a casa. Siendo niño, su hogar le había dado un tesoro de recuerdos y un oficio con el cual prosperar. Su padre le había enseñado a bastarse a sí mismo, a dar, no a mendigar. Y ahora, con sus padres muertos y su familia emigrada, tuvo que reunir las piezas sueltas para empezar de nuevo. Inició la tarea de revivir el establecimiento de la fabricación de tiendas de su padre. Pero no fue esa su única tarea. Se propuso también una empresa mayor: la de cambiar los corazones, las mentes y las vidas a través del poder dinámico de los evangelios de Jesucristo. En las reuniones sabatinas en la sinagoga, habló del Mesías prometido por los profetas y del conmovedor relato de la vida de Cristo. Muchos de sus oyentes le siguieron a su casa para continuar escuchándolo. Como resultado de su testimonio, de su predicación y de sus enseñanzas, su casa pronto se convirtió en un lugar de reunión de los nazarenos. En años posteriores, habría de afirmar que el principio de su nueva vida espiritual se había iniciado en ese lugar. Muchas veces tomó el camino bajo el calor o la lluvia para hablar con todo aquel que quisiera escucharle. Sus enseñanzas fueron un mandato espiritual del ministerio de Jesús. Solamente hay un camino, y ese camino no es el de la ley. El camino al cielo que yo predico no está basado en un capricho, o sueño, o visión del hombre, porque mi mensaje procede no de los hombres, sino de Jesucristo mismo, quien me comunicó lo que debería decir. Cuando regresé a Tarso, me sorprendió ver a mi amigo de la niñez. También mi padre había muerto y yo me había hecho cargo de su negocio de construcción de barcos. Había escuchado lejanos rumores de las persecuciones de Pablo y su conversión. Pero como sucedía a muchos otros griegos, eso influía poco en mi manera de pensar, aunque el verlo y escucharlo fue una experiencia diferente. Sabemos que los autores de las Escrituras habían preconizado estos tiempos en que Dios salvaría a los gentiles también por la fe. Dios le habló de esto a Abraham hace mucho tiempo cuando dijo: bendeciré a todas las naciones que confíen en mí como tú. Todos los que confían en Cristo compartirán las mismas bendiciones que recibió Abraham. Antes de Cristo, fuimos protegidos por la ley, mantenidos en custodia protectora, por así decirlo, hasta que pudiéramos creer en el Salvador que vendría. Éramos esclavos de la ley, pensábamos que podía salvarnos. Pero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, afortunadamente contamos con la muerte de Cristo para borrar todos nuestros pecados. Es todo por hoy, hermanos. Y fue aquí, cerca de las playas donde habíamos jugado cuando niños, donde se cruzaron nuevamente nuestros caminos. ¡Darío! Hablaremos después. Darío, pequeño pagano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, pero creo que la mayoría de tus oyentes son paganos. Hay aún algunos judíos entre ellos, pero me alegra decirte que tus compatriotas, los griegos, aunque te sorprenda, son muchas veces mis oyentes más atentos. ¡Ja, ja, ja!
Pero Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Así que entonces ya no te contaminamos? Tienes buena memoria. Me río siempre que me acuerdo que me empujaste al agua aquel día que me di las velas de la embarcación de tu padre. Recuerda que él admiró mucho la calidad de tu trabajo. Lo recuerdo como un hombre bueno y dulce. Ven, vamos a caminar. Indudablemente había cambiado. Me resultaba difícil creer hasta qué punto podía cambiar un hombre en tan pocos años. Habían desaparecido su vanidad y su arrogancia, y en su lugar existía un amor y un poder interior que me dejaron intrigado. Toda su vida, Pablo había sido un hombre de grandes dotes intelectuales. Antes de su conversión, poco había podido hacer como no fuera reprimir y asfixiar su capacidad latente. Pero ¿cómo podría usarla ahora, escondido como parecía estar en Tarso? Pablo, dime, ¿por qué has vuelto a Tarso? Tal vez porque aquí puedo aprender algo. ¿Aquí? Sí, Darío. Aún aquí, donde viví mi juventud. Esta ciudad ha sido un semillero para mí por muchos años. A veces, el hombre debe regresar a su cuna. Puede ser un buen lugar para encontrar la dirección. Las soluciones no siempre vienen en la forma de visiones brillantes. El hombre debe probar todas las experiencias. Al escuchar las palabras de Pablo, no podía menos que admirar su sentido de tiempo y lugar. Estos años han sido un tiempo de plantar y cosechar, de dudas y seguridades, de quién y dónde, de qué soy yo y dónde he estado y a dónde voy. ¿Y qué soluciones has podido encontrar, Pablo? Bastantes. Haber nacido en el lugar donde se encuentran las grandes rutas comerciales del mundo. Un mercado popular donde los judíos y griegos viven en armonía. Tener la bendición de una inapreciable tradición de disciplina judía, además de la curiosidad griega. Y añade a eso, Darío, la ciudadanía romana. Y luego lo más grande de todo eso es el tener un Dios que posee mi destino en sus manos. En efecto, Darío, he encontrado muchas soluciones. Tengo la impresión de que nunca te he visto tan contento y feliz. Yo tampoco, Darío. Es emocionante. Hacia allá están los mares romanos y sus caminos que nos comunican con todos los hombres. Más allá de esos mares, Darío, hay hombres cuyo destino aparente es conocer la naturaleza de sus desesperanzas. Su única esperanza es conllevar esa desesperanza con fortaleza y dignidad. En la superficie ese destino parece siniestro e imposible de mejorar o cambiar de manera alguna. Pero con Cristo, el hombre no es una víctima desamparada. Cristo le da un propósito a todos los hombres. Entonces, no entiendo por qué sigues aquí en Tarso. Vine a buscar las respuestas y a despedirme del pasado. Y además vine a buscar a Darío V. Y a ofrecer a mi leal amigo de la niñez la misma verdad que yo he encontrado libremente a través de la fe en el Mesías de Dios, su Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría mucho que me hablaras de él, de ese Jesucristo. Y Pablo estaba dispuesto a satisfacer mi inquietud y a hablarme de Cristo. El mensaje de Cristo había cambiado su vida y todos sus procesos mentales. Él estaba en el centro del cambio. La historia se lo exigía. Y la naturaleza misma de la verdad que mantenía lo lanzó al torrente cambiante de los tiempos. Me relató la vida de Abraham y me habló de los escritos de sus antepasados. Los llamaban las Sagradas Escrituras. Me habló de cómo fue sometida a prueba la fe de Abraham cuando llevó a su hijo a la tierra de Moriah, y luego a un monte donde debía sacrificarlo. Pero Pablo, no comprendo. ¿Por qué Dios quería que Abraham sacrificara a su único hijo? Dios estaba probando la fe de Abraham. Cuando ascendieron al monte de Moriah, le entró curiosidad a su hijo. Se volvió y le dijo, no lo comprendo. Hemos venido a hacer un sacrificio al Señor. Tenemos las piedras para el altar y la leña y el pedernal para encender el fuego. ¿Pero dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dijo, Dios proveerá el cordero, hijo mío. Así que continuaron haciendo el altar y pusieron la leña para la hoguera. Luego Abraham ató a su hijo y lo tendió en el altar sobre la leña.
Luego Abraham levantó el cuchillo para hundirlo en el cuerpo de su hijo. Y en ese momento el ángel del Señor le gritó, ¡Abraham! ¡Abraham! Y Abraham contestó, ¡aquí estoy! Y el ángel le dijo que dejara el cuchillo y no lastimara a su hijo. Y entonces supo que Dios tenía primacía en sus prioridades. No lo había detenido ni siquiera su amado hijo. Entonces Abraham alzó la vista y vio un cordero con los cuernos atorados en los matorrales. Dios le había proporcionado el sustituto. Y Abraham tomó el cordero y lo sacrificó en lugar de su hijo. Así que Dios sí proveyó el sacrificio. Sí. Tu historia es profunda, sin duda. ¿Pero por qué me la has contado? Porque todos somos pecadores y Dios es un Dios justo. Y demanda un sacrificio para borrar todos nuestros pecados. Sí, pero... Pablo, yo soy constructor de barcos. No tengo un cordero que sacrificar ni un hijo que ofrendar. Y no estoy seguro de que lo hiciera, aunque los tuviera ambos para ofrendarlos a Dios. Darío, es como el relato de Abraham y su hijo. Nosotros ejecutamos la fe, pero el sacrificio es proporcionado por Dios. Dios es quien provee por nosotros. Pero no comprendo por qué un cordero, un simple cordero, es tan importante para Dios. En sí, el cordero no tiene importancia. Es solo un símbolo de Dios que nos apunta al cordero eterno. Como ves, Darío, el cordero del que Dios habló es su único hijo. Nuestro sacrificio, Jesucristo, que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Todos los sacrificios que se han ofrecido desde entonces han sido para ayudarnos a entender el único sacrificio verdadero y final, el de Jesucristo. ¿Quieres decir que Dios sacrificó a su único hijo solamente por... Por ti y por tus pecados? La idea causaba vértigo, y aún más profunda que la historia de Abraham, era pensar que el Hijo de Dios había muerto por mí. Pero Pablo, dime por qué. ¿Por qué Dios sacrificó a su hijo por mí? Porque Dios ama. Él ama a Darío V, igual que ama a todo el mundo. ¿Y dónde sacrificó Dios a su hijo? En una cruz cerca de Jerusalén. ¿Cómo? ¿Pero fue crucificado? ¿Y dónde está su tumba? Debo ofrecer mis respetos a ese gran hombre. Amigo mío, su tumba está vacía. Es algo más que solo un gran hombre. Es el Hijo de Dios. Solo el Hijo de Dios podía morir por nuestros pecados y levantarse de entre los muertos para darnos la victoria sobre la muerte, para darnos la vida eterna. Pablo, ¿y tú lo conoces? Me refiero al Hijo de Dios. Sí, Darío. Su poder está dentro de mí. Dios me ha sellado como uno de sus propios hijos. Todo lo que Él es está aquí dentro, como una clara indicación de su amor a todos los hombres de la tierra. De no haberme demostrado ese amor que se originara con Dios y que había pasado a su Hijo Jesucristo, sus palabras habrían permanecido vacías. Pero sus palabras no tenían nada de vacías. Casi llegaban más allá de la credulidad. Pero estaba hablando con la prueba de que eran ciertas. Se trataba de un hombre cuya vida había cambiado, cuyo corazón había cambiado, cuya mente se había transformado. El viento soplaba del mar, y yo sentí por primera vez su abrazo fresco y sedante. Dios parecía llamarme para que le escuchara, para interrogarme. Y días más tarde, para que lo aceptara como mi Salvador. ¿Quieres decir que sí lo aceptas como tu Salvador? Exactamente, lo he decidido. ¿Sabes realmente lo que dices? Lo que te ha ocurrido a ti, me ha pasado a mí también. No puedo creerlo. Fue maravilloso. Yo iba en mi barco hace 2 días en una inspección rutinaria. Entonces empecé a advertir errores que antes jamás había notado.
Mis hombres me habían informado el día anterior que el barco estaba en perfectas condiciones en todas y cada una de sus partes. Pero allí había un defecto que no habían visto. Y ellos son marinos experimentados. Y de pronto, toda mi vida pasó frente a mí. Y entonces vi defectos que otros no conocían. Y me vi a mí mismo como pecador, manchado y sin esperanza. Y luego todo lo que tú habías tratado de decirme, de hacer sacrificios para redimirnos del pecado, me sacudieron con terrible convicción. Tú me habías dicho que Jesucristo era Dios en persona, que era el verdadero Cordero que borra los pecados del mundo. Mis culpas me destrozaban. Sentí la necesidad de hacer un sacrificio, mi sacrificio. Tú fuiste derribado por una luz, pero yo me encontré de pronto de rodillas en la cubierta de mi nave, clamando a Dios. Oré algo parecido a esto, Pablo. Oh, Dios de Abraham, me presento ante ti en nombre de tu Hijo. Creo firmemente que se hizo hombre para sufrir la muerte por mí. Y creo que está vivo hoy. Oh, Dios, yo, Darío, soy un pecador. Pero Jesús murió por mis pecados. Estoy perdido. Sálvame. No estoy seguro, pero creo que eso dije. Pero recuerdo que lloré de alegría. No pude contenerme. Supe entonces que lo que le había pasado a Saulo de Tarso le había pasado a Darío. Supe que interiormente era un hombre nuevo. Las palabras no pueden describir lo que en realidad ocurrió en mí. Fue algo maravilloso, Pablo. Más allá de lo que tú puedas imaginar. Puedes creerlo, Pablo. Eso pasó exactamente como te lo estoy diciendo. ¿Me crees, verdad, Pablo? ¿Me crees? Por supuesto, te creo. He orado por ti, Darío, para que recibieras a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Pablo pasó casi 10 años en Tarso, haciendo tiendas y convirtiendo a la fe cristiana a muchas personas de todas las razas y naciones. Realizó una gran obra. Pero aunque me aseguraba que estaba contento esperando el llamado de Jesús para su siguiente tarea, su personalidad era demasiado vigorosa y le preocupaba la propagación de la fe para no sentirse un poco frustrado por el futuro. No se sentía contento de limitar su ministerio solamente a Tarso. Entonces, un día, llegó un visitante con una solicitud especial. Jesús pensaba más allá que los buenos judíos al llevar las buenas nuevas a otros judíos, puesto que Jesús no trataba de alcanzar solamente a su pueblo. Tienes razón. Pero sabes, Pablo, los de Jerusalén no estaban seguros al principio. Tenían muchas dudas. Esa es la desventaja de las visiones. No todos las tienen al mismo tiempo. Es cierto, y muchas visiones no vienen de Dios. Y no podemos confiar en las visiones. Y eso no es todo. Tu principal desventaja fueron las persecuciones, hermano Pablo. ¿Pero todo mi futuro será juzgado por lo que fui antes? ¿Antes de recibir a Jesucristo? No soy la misma persona, soy un nuevo hombre en Cristo. Cálmate, Pablo. Ya no estás siendo juzgado ahora, pero hizo falta este tiempo para que las heridas sanaran. Tú sabes que fuiste muy eficiente, Pablo, persiguiendo a los prosélitos de Cristo. Tuviste una gran reputación. Pero quieres sentarte, me echas a perder la comida. Es una reacción excesiva por lo que ocurrió en el pasado. Mucha gente ni siquiera sabe cómo era yo. Tú lo sabes, Bernabé. El terror no necesita tener rostro para ser temido. Entonces, ¿por qué has venido? Porque me gusta tu comida, hermano. Y porque ha llegado tu hora. ¿Ha llegado mi hora? ¿Mi hora para qué? Para que vayas a Antioquía. ¿A Antioquía? Así es. Todas las heridas del pasado fueron sanadas por la obra que hiciste aquí. Tu magnífica obra entre los gentiles. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cinco años? ¿Seis años? Sigue contando. Te estás acercando.
¿Sabes cuántas tiendas puede hacer un hombre en todos esos años? ¿Tienes una idea? ¿Quién cuenta tiendas, hermano Pablo? Me han dicho que todos los conversos no pueden ser contados y que los has organizado con buen éxito. Pero, ¿por qué habría de ir a Antioquía? ¿Por qué Antioquía? Es el evento más grande por hacer desde que se cruzó el Mar Rojo. Es difícil de describir. Están congregando a tantos gentiles creyentes. Son tantos que se están yendo de la ciudad hacia el campo. Ya no podemos ni contarlos, hermano Pablo. Antioquía te necesita. Tu experiencia y tu habilidad incansable. ¿Qué me dices? Debo saber quién te envía. ¿Acaso fue Jesús? Estás en lo cierto, hermano. Claro que fue él. Estamos comprometidos, Pablo, a un solo curso de acción, a predicar el Evangelio de Jesucristo a todos los hombres, sin importarnos su procedencia, color o raza. Sí, hermano Bernabé. Con Cristo, ningún hombre debe quedar fuera. En toda la historia de la humanidad, sería difícil encontrar a otro hombre con tal don para hacer amigos como Pablo. Sus amigos llenarían un día los caminos del imperio, y así terminaron los días más oscuros de la vida de Pablo. Años de reflexión, de ajuste y de preparación, de aprender cómo aproximarse a todos los hombres con el Evangelio en la mano. A bordo de su modesta embarcación, rumbo al sur, lo vi alejarse de Tarso por última vez. No volverían a cruzarse nuestros pasos en muchos años. En Antioquía le esperaban grandes experiencias. Él y Bernabé trabajaron allí por un año, predicando y enseñando. Ahí fue donde la población creciente de creyentes empezó a ser llamada cristianos. Una forma de una palabra latina que significaba seguidores de Cristo. Pero tenía poco significado para los hombres de Jesús, que preferían ser llamados hermanos, buscadores del camino, creyentes, siervos y esclavos de Cristo. En su primer año en Antioquía, Pablo supo que el poder se encontraba en la organización de los creyentes, que cada individuo era indispensable, de tal manera que si un miembro sufre, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Durante todas sus predicaciones y viajes, él continuó reconstruyendo su mundo interior, buscando siempre las respuestas y la guía divina. Porque al llegar a Antioquía, Pablo se había puesto bajo la autoridad de la iglesia del lugar. Sentía la obligación de seguir sus instrucciones. Cierto día, se reunió un grupo notable de hombres de la iglesia en la ciudad de Antioquía. Llegaron Simeón de Noráfrica, Lucius de Cirene, Maneano de Judea y Bernabé de Chipre. Todos ellos, al igual que Pablo, eran hombres de gran fe y amplia visión. El Espíritu Santo había apreciado su notable trabajo en Antioquía para abrirles los ojos a posibilidades aún mayores. La respuesta a sus plegarias para extender su acción estaba a punto de empezar. Pablo, ¿estás listo? Nuestra hora ha llegado. Sí, hermano. Todos creemos que ha llegado el tiempo de llevar nuestra fe a la buena batalla. Estoy listo y ansioso de iniciar la jornada. Parece que tendré que aprender a hacer tiendas sobre la marcha. Probablemente. Y con el mundo en tan terrible confusión, también tendremos que hacer conversiones sobre la marcha. ¿Podemos hacerlo, Pablo? ¿Hablas de los dos? Claro que sí. Me refiero a los dos, hermano. Hemos sido comisionados por la iglesia. Vamos a salir ahora los dos, Pablo, hacia todo el mundo. Todos estaban entusiasmados. Simeón relató cómo el Señor le había abierto los ojos. El futuro de la iglesia estaba en otras partes, en cualquier lugar o momento en que Pablo o Bernabé encontraran oyentes. Pablo dijo a sus amigos que se sentía satisfecho de que Jesús hubiera considerado oportuno confirmar sus visiones a través de su bondadoso amigo Bernabé. Este tenía razón. Su amor ya no podía seguir en activo. Era tiempo de que la iglesia de Antioquía, a través de Bernabé y Pablo, invadiera las tierras vecinas con el amor de Cristo. Debido a su crecimiento y visión, la iglesia de Antioquía se convirtió en la primera iglesia misionera. Con un profundo sentido de la dirección de Dios, Pablo y Bernabé fueron comisionados a aventurarse en el mundo como misioneros. Todo lo que había pasado a Pablo en esos últimos 15 años, y todo lo que estaba pasando en el mundo, y sobre todo el Espíritu de Cristo que ocupaba su corazón, lo lanzaron a las páginas del tiempo y de la historia. Todavía siguió siendo mi amigo, siempre leal y persuasivo, emprendedor exigente, curioso, alerta,
inquieto y vivaz, pronto a la compasión, aunque susceptible a la ira. Odiaba la injusticia y no le sorprendía nada de lo que hacía el mundo. Aún así, impasible, sobrecogido por la enormidad de la resistencia del mundo a la compasión y el gozo de Cristo. Era un hombre capaz de encontrar nuevamente la fuerza, aún en la fatiga y la desesperación. Qué feliz me sentía yo de haber conocido al Cristo que este hombre de Tarso me había señalado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.